Bueno, noticia inesperada, porque ha sido una agonía que ha durado días y todos lo hemos estado tanto, pero siempre duele. Ha muerto con 82 años, Pelé. Me acuerdo que no hace mucho alguien me decía que la vida son dos tiempos, es como un partido de fútbol, son dos tiempos de 45. Pero que cuando avance el segundo tiempo puedes estar preocupado por si sacan tu cartel. Así ha sido, él le ha tocado en los 82 y ya no lo tenemos más. Para mí es un recuerdo, claro, yo tenía muy poca edad cuando empezó a existir Pelé en 58, que fue el Mundial, pero me acuerdo más del verano del 59, que vino el Santos a hacer una gira por España. Yo tenía un primo mayor, unos primos mayores, y me acuerdo que me decía, Didi, cuando Didi patea el balón, da una curva en el aire. Cuando lo patea Pelé, da dos o tres curvas en el aire. Una cosa me percaron. Ese es el concepto tan mágico que teníamos de él, ¿no? Le vi por primera vez sobre el campo en un partido que hizo Brasil, camino al Mundial 66, en el Bernabéu contra el Atleti, que era el campeón de Liga. Sí, fue en el Bernabéu porque el viejo metropolitano ya se había entregado a la piqueta. Y ganó Brasil 5-3, metió tres goles y me pareció una maravilla, me pareció un jugador totalmente deslumbrante. Pena que en aquel Mundial pues lo machacaron a patadas, lo sacaron a patadas, lo lesionaron y Brasil se fue. Y luego, con el tiempo, tuvo la revancha de jugar el Mundial 70, donde ya era un Pelé mucho menos brioso, mucho menos eléctrico, un poco al modo de lo que es Messi ahora, que no tiene esa velocidad, pero mejor. Y era un, digamos, jugaba con una categoría, con todo el partido en la cabeza, acertando cómo lanzar los compañeros, acertando para rematar y meter sus goles. Bueno, es un jugador que llenó mi infancia y mi adolescencia junto a Di Stéfano, que era un poco mayor y había venido antes. Pelé era fascinante. Los que lo han visto, por ejemplo Menotti, le coloca por el número uno por encima de todos. No, piensa que es una grosería comparar a cualquiera con él, sea Maradona o sea Messi. Era un jugador de una potencia física enorme, unos cuádriceps tremendos, tenía gran salto, tenía muy bien las dos piernas, tenía regate, tenía habilidad, tenía valentía, marcaba una enorme cantidad de goles. Jugaba más bien detrás de un delantero centro. Entonces se solía jugar en 4-2-4 y de los cuatro de adelante, los dos de en medio, uno era un delantero que fijaba más la posición y el otro se echaba un poco atrás, hacía paredes, iba y venía y es donde jugaba. Y sus jugadas eran maravillosas. Se puede buscar en vídeos, afortunadamente hay mucho de él, así como de Stéfano y menos hay mucho de él. Era un hombre además que hay que medirle por cómo eran en todos los campos y cómo eran los balones y las terribles patadas que se daban, ¿eh? Es todavía de la época pre-tarjetas amarillas. Las tarjetas amarillas aparecen ya en el Mundial de México cuando él termina. Un jugador fascinante, un verdadero milagro físico y de talento para jugar al fútbol. L'Équipe, cuando terminó el siglo XX, le eligió el mejor atleta de la historia, ¿eh? Y estamos hablando de L'Équipe, que le tenemos como la Biblia del deporte.